Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, allá donde os encontréis. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Amigos, amigas, amigues. Ya hay que decir las tres expresiones. Madre mía, cómo destrozan nuestro, nuestro idioma, nuestro bonito idioma. Y nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino. ¡Ay! ¿A dónde vamos a llegar? Dios nos pille confesado. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, pues yo he estado esta mañana disfrutando de la pintura al aire libre. ¿Qué os parece la idea de hablar hoy sobre la pintura al aire libre? Qué interesante, ¿verdad? ¿Lo habéis probado alguna vez? Bien, pues yo he estado hoy con unos amigos pintando en el curso que hemos iniciado hoy aquí en Motril, que teníamos, tenemos tres cursos como os anuncié. Tenemos tres cursos programados para este verano. Hoy el que hemos empezado hoy, que termina este domingo, y eh, tenemos otro a mediados a finales de julio en la ciudad de Cádiz y después de nuevo aquí en Motriz en, en agosto, a mediados de agosto. Y he estado con estas personas, con estos 10 compañeros, que nunca habían pintado tampoco al aire libre. Y se han llevado más, que, más de una sorpresa. Acuerdo, cuando le he estado hablando de las cosas que se van a encontrar a partir de mañana cuando ellos se pongan a pintar. Bien, precisamente tengo aquí a algunos de ellos que han querido venir a visitar aquí el estudio y verme en directo estos, estos directos que damos aquí ¿no? en, en el canal de YouTube. Bien, pues eh, precisamente digo, pues qué mejor que hablar de esto de la pintura al aire libre, porque ya... Sabéis que hice un vídeo que lo vamos a reproducir ahora, donde os daba una serie de tips, se dice ahora sí, tips, ahora como están cambiando el vocabulario, antes se decía una serie de recomendaciones, ¿vale? Para, para si algún día os animáis a pintar al aire libre, ¿de acuerdo? O algunos consejos. Bien, pues eh, en ese vídeo que ya estaba publicado, no llegáis a tener o daros la posibilidad de que me preguntaréis aquellas dudas que, no obstante ese vídeo, os pudieran surgir. Pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Voy a poner ese vídeo, quiero que recordéis ese vídeo. Yo sé que muchas veces aquí en el canal, ...muchas me preguntan, eh, profesor, ¿y por qué no habla usted de este tema? Digo, pero si es que ya está publicado. Pero claro, es muy difícil meterse en el canal y ponerse a buscar entre los 200 y algo más de vídeos que ya tenemos publicados. Un tema en concreto. Yo sé que de este vídeo a lo mejor algunos lo recordaréis, pero otros no lo habéis visto aún. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Os voy a recordar ese vídeo que ya fue publicado hará dos años, porque recuerdo que fue antes del COVID, porque hablaba yo, ahora que empezamos con la época de, la, de esto de los cursos de verano. ...o sea que tuvo que ser en el 2019... ...cuando hicimos ese vídeo, cuando publiqué ese vídeo... ...así que vamos a poner ese vídeo... ...donde yo daba esos consejos... ...os voy a hablar de las dificultades que tiene... ...y de las ventajas que tiene también... ...el pintar al aire libre... ...y después ya aquí con Berta... ...hablándonos y haciendo, trasladando vuestras preguntas... ...pues ya os aclaro las dudas que tengáis... ...incluso yo ahora que voy a recordar también ese vídeo pues eh, incluso añadiré yo algunas cosillas más de las que le he dicho hoy a los alumnos, a los compañeros en las clases de hoy que hemos tenido, hoy el primer día del curso. Así que, sin más dilación, chicos, entramos en materia y lo único que le puedo decir, Felipe, ponnos el vídeo y volvemos cuando termine. Dura como una media hora aproximadamente. Cuando termine el vídeo, volvemos y entramos con las preguntas. ¿Os parece? Pues venga, dentro de vídeo. Como quiera que empezamos la temporada de los cursos al aire libre, y sé que muchos de vosotros no tenéis la oportunidad o la posibilidad de acudir a ello, hoy os traigo una ver, serie se de tips para que, ti, que señor, para que tengáis en cuenta cuando oiga... decidéis y os animéis a pintar pues al aire libre. Aquí, Soy Ángel y Montero no? y este es un nuevo vídeo para nuestro canal de YouTube. Intro y empezamos. Hablar de, yo creo que son las cuatro dudas más importantes que tiene esto, el aficionado que, que se quiere iniciar es que a pintar en, en la calle, con ¿no? El aire libre. Sí, 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 ¿Qué, sí, 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 ¿qué formato, utilizo? ¿Qué, formato ¿qué utilizo? ¿Qué pinto? ¿Cómo empiezo la obra? Estoy oyendo no, aquí doble. ¿Y cómo consigo bien, no, una, obra, ¿cómo, una armonía? Felipe, quítame o un aquí en OBS, quítame el sonido. En cuanto al color se refiere. Pero antes y como introducción, os quiero recordar. Un vídeo que hice, o parte de un vídeo que hice, donde os explicaba, a mi parecer, cuáles son las principales diferencias que hay entre pintar en el estudio o al aire libre. O cuáles son las diferencias que nos vamos a encontrar al aire libre que hacen esa forma de pintar distinta a pintar en el estudio. Os dejo con el vídeo y continuamos con este. En cambio aquí, en el exterior, al aire libre, todo cambia. De hecho, yo sé que hay mucha gente, muchos pintores, que no se adaptan. Mejor dicho, vamos a ser sinceros. A mí me ha costado muchísimo tiempo adaptarme a pintar en la calle, no, pintar al aire libre. ¿Por qué? Pues bueno, fundamentalmente por un problema que yo tengo en la vista, ¿no? Que es que tengo demasiada sensibilidad hacia la luz y a la hora de pintar, pues bueno, tengo que utilizar muchas veces incluso gafas de sol para que no me moleste. Ahora, si me estáis viendo, tengo la luz de frente, tengo el sol de frente y los tengo cerraditos los ojos, ¿no? Bueno, pues esto es una de las cosas que fundamentalmente, pues eh, influyen más a la hora de pintar al aire libre, que es el tema, como he dicho antes, con el color. En el estudio teníamos el problema de que el color estaba influido por la luz artificial que utilizáramos, ¿no? En función de eh, la temperatura, del color de la luz que utilicemos. Aquí no, aquí la luz es espléndida, es neutra, como, como decimos, ¿no? La luz natural, y aquí sí que podemos apreciar los colores en todo su esplendor. Ahora bien, eso no quiere decir que sea más fácil, al contrario, es para mí... Para mí no, para, para mucha gente es mucho más complicado. Y es más complicado ¿por qué? porque si es difícil ver el color cuando tenemos un motivo en una fotografía, es muchísimo más complicado verlo cuando estamos al aire libre. Pero es que el color, el tratamiento del color al aire libre, es más, ¿cómo diría yo? Con truquillos va a pensar, ¿eh? ¿qué trucos? No, no, no son trucos de magia, no. Son trucos, diríamos, de unas combinaciones de colores que sabemos y que hemos probado y que sabemos que funcionan bien. Es lo que yo muchas veces digo y lo he dicho en el libro, ¿no? El color en pintura no se ve, se deduce. Es decir, cuando estamos al aire libre, tenemos más más que deducir el color que obtenerlo mediante cualquier método pero tenemos el segundo problema que no lo teníamos diríamos o que diferenciaba pintar al aire libre de pintar en el estudio que es chicos que aquí nos ponemos a trabajar nos colocamos con nuestro caballete buscamos una ubicación buscamos un motivo que nos gusta y nos ponemos a pintar a una hora determinada ¿Eh? pero el tiempo va pasando, el sol se va moviendo, las luces y las sombras van cambiando. Eso es lo que yo decía, que en el estudio tenemos todo el tiempo del mundo para desarrollar nuestro trabajo y en cambio aquí, se, eh, oye, que cambia mucho la situación. Llega, busca el, el motivo, te fijas en algo, quieres contar esa historia y desde un primer momento tú tienes que fijar ya. En tu lienzo, ¿dónde están las luces? ¿Dónde están las sombras? Que aunque luego cambien, las vas a tener que mantener. Es decir, llega un momento en la pintura al aire libre que ya no tenemos el motivo. Ya no tenemos la misma referencia que cuando empezamos a pintar. Luego se complica el tema. Ojo, ya no se trata de pintar lo que estamos viendo ya se trata de incluso pintar lo que recordamos que vimos. La pintura al aire libre requiere yo creo que más más dominio. Más dominio de la pintura porque en definitiva luego vas a tener que pintar de memoria. Es decir, va a pintar lo que no ves. Y eso aunque puede parecer un hándicap, es decir, una dificultad, se convierte en una gran virtud. Sí, en una gran virtud, porque siempre lo diré, y me habréis oído mucho, que el pintor pinta copiando y el artista pinta creando. Ah, y otra gran diferencia. Chicos, aquí hay que pintar húmedo sobre húmedo, ¿eh? ¿Vale? Es decir, hay que trabajar a la prima, que es otra técnica pictórica totalmente distinta. Bien, pues ya habéis visto la gran diferencia o las grandes diferencias que hay en pintar al aire libre. Tema de color, tema de la sombra, tema de la luz. Bien, pues eh, vamos a centrarnos en concreto en esas cuatro cositas que me gustaría por lo menos eh, orientarte de cómo va la cosa. Vamos con la primera de ellas. ¿Qué formato utilizo? Yo siempre le digo a los alumnos que formato grande, problema grande. Formato pequeño, problema pequeño. Pues bien, para pintar al aire libre, a no ser que tengan la posibilidad de coger y estar yendo al mismo sitio a la misma hora durante varios días seguidos, Teniendo en cuenta que no nos cambie el tiempo y demás, pues chicos, lo mejor es llevarse un formato pequeño, ¿de acuerdo? Que podamos resolverlo sin ningún problema de principio a final en el tiempo que podamos estar en una jornada así, como pueden ser dos horas, tres horas, cuatro horas, ¿vale? Así que sin duda, para mí, para mi gusto, formato pequeño. es muy lógica porque estamos viendo tenemos un campo de visión así sin mover la cabeza de 170 grados y estamos viendo muchas cosas muchos detalles y nos cuesta trabajo decidirnos qué es lo que vamos a pintar bien pues eh, cómo solucionamos este tema muy fácil siendo selectivo es decir siendo inteligentes. Es decir, te estará resultando muy complicado esto de ser selectivo y ser inteligente. Sí, chicos. Para empezar, para movernos, para iniciarnos en la pintura al aire libre, ¿qué, qué no hay mejor que coger y decir, chicos, me voy a centrar en algo pequeñito? En vez de quererlo abarcar todo, me voy a centrar en algo pequeñito que tenga, por lo menos, algo que me haga que mi pequeño cuadrito se vea vistoso. ¿Y qué es eso? Juegos de luces y sombra. Aquellos elementos que nos encontremos donde podamos nosotros jugar con los volúmenes a base de luces y sombra. Si nos centramos Imaginaron, ¿no? Este paisaje que yo pinté al aire libre en Calahonda, en la ciudad de Calahonda. ¿En qué me fijé? Aquí estaba todo esto lleno de barcos. Ahí, igual que estas barquitas, había 50, 60 barquitas. ¿Qué me pongo a pintar las 60 barquitas? Me complico la vida. Inteligente. ¿Qué elijo? Luces y sombra. Algo que ya incluso pueda sumergir al espectador en un ambiente determinado, en una hora determinada. Ok, fijaros qué bonitas lucen las luces, con la sombra, con respecto a la sombra, los reflejos en el agua. Pues me fijo solamente en ese pequeño trozo, pero sabiendo elegir. Me dije esa barquita roja le puede dar un toque de color cálido a tanta frialdad del agua me quedo con esa barquita aquella otra barquita por el contrario tiene muchas luces encima reflejan las luces del sol unos tonos cálidos encima unos blancos cálidos sobre esos también esos fríos que tenemos y esos oscuros que tenemos aquí arriba me va a dar un contraste de luz fantástico Sencillo e inteligente. Así que a la hora de qué pintar, un detalle. De lo que, todo lo que estemos viendo, un detalle. En segundo lugar, sé selectivo. Elimina aquello que no te interese, aquello que te pueda, diríamos, entorpecer o eh, dificultar el trabajo. ¿Vale? Es mucho más fácil saber. O, perdón, saber elegir qué es lo que queremos pintar, si nos lo planteamos de esa forma. Si llegamos y nos vemos abrumados por todo lo que nos rodea, nos va a costar muchísimo trabajo saber elegir qué pintar. Como habéis visto en el vídeo aquel que os acabo de reproducir, la gran dificultad, una de las grandes diferencias de pintar en el estudio con pintar en el exterior, es que, chicos, nosotros vamos a llegar a una hora, vamos a ver unas luces, vamos a ver una sombra, pero esas luces, cuando pase una hora, ya no van a estar o van a ser distintas. Y las sombras van a cambiar de lugar. ¿Cómo empezamos entonces la obra al aire libre? Yo creo que la mejor solución, o la diríamos la que más te va a facilitar iniciarte en pintar al exterior, es una grisalla es llegar, colocarte, elegir el motivo, inmediatamente hacer un dibujo y a continuación una grisalla fijando desde un primer momento las luces y las sombras. ¿Dónde están? Para que luego no tengamos que estar pendientes o no tengamos que estar modificando o adaptándonos a la luz que en cada momento va a ser distinta. Nosotros llegamos, fijamos nuestra luz en nuestra sombra y ahora el sol que se mueva como quiera. ¿Cómo hacer esa grisalla? Podéis utilizar cualquier método el que queráis, ¿vale? Yo suelo utilizar... funciona muy bien pintando en el exterior una grisalla a base basado fundamentalmente en violetas. Porque vamos a fijar la sombra desde el primer momento. Un azul ultramar con un carmín y un Siena Natural o un ocre amarillo para quebrar todo el color. Con eso tenemos Me más que suficiente lo, lo esto, para hacernos nuestra grisalla y ya desde un primer momento fijar las luces y la sombra. Así creo que luego es más fácil continuar pintando en esa jornada, en esa sesión al aire libre. Esa enorme información de luz que tenemos delante nuestra. Se traduce también en información de color, enorme cantidad de información de color que recibe nuestro cerebro. Y le cuesta más trabajo procesar. Es como si tuviésemos un disco duro eh, pequeñito y antiguo, ¿vale? Que le metemos ahora un vídeo y le cuesta trabajo leerlo y procesar la información. Pues es exactamente igual. En el estudio tenemos mucha menos información del color y en cambio en la calle tenemos una enorme información de color que tenemos que procesar. Os decía en el vídeo que había unos truquillos o que yo eh, para esto de conseguir un ambiente determinado, ¿no? Y el truquillo no era nada de magia como habéis oído ahora, sino que era simplemente, pues que bueno, que el pintor que está acostumbrado a pintar en el exterior ya tiene unas combinaciones de colores que les funciona. Bien, y tú dirás, pero es que ellos ya están acostumbrados, tienen sus combinaciones de colores, y yo no, ¿qué hago? Pues chicos, recurrir a lo que son las gamas cromáticas. La gama armónica simple, ¿te acuerdas? Aquella, la que utilizaban precisamente los impresionistas franceses. Si nosotros sabemos manejar, por ejemplo, pues en la gama armónica simple y sabemos cómo funciona el tema del color madre o el color ambiente que llamaban los impresionistas, pues ¿qué más nos da? Nos atenemos a esa gama cromática, es decir, ponemos en nuestra paleta solamente los colores que componen esa gama armónica simple en función del color que hayamos elegido como ambiente y nada más y trabajamos como yo digo deduciendo el color, es decir, el color ambiente tiene que estar en todas las mezclas que he elegido, un naranja porque es un atardecer o un amanecer, que he elegido un rojo porque es una puesta de sol, que hombre, no creo que salga a la calle a pintar una puesta de sol. También puede ser, pero poca luz va a tener para trabajar. Que estás pintando un día muy caluroso, un color cálido. Amarillo, un naranja, un rojo, que estás pintando un día anulado, un azul, ¿vale? Pues sabiendo que ese color tiene que intervenir en todas las mezclas que hagas en tu cuadro, sin duda vas a conseguir, sin darte cuenta, captar el ambiente que estás observando. Así que yo creo que pintar al aire libre para muchos profesionales es, diríamos, es lo más fácil más fácil incluso que pintar en estudio. Incluso salen a la calle, toman una apunte y después lo terminan en el estudio, porque independientemente del color que están viendo, ellos saben que ese ambiente, ese lugar, ese esa temperatura ambiental, ellos ya lo saben conseguir con unas combinaciones determinadas. Y para un aficionado, si no sabe esas combinaciones determinadas, chico. Con una gama cromática te va a salir sin problemas ninguno. Lo que no debes de hacer pintando al aire libre es tratando de reproducir los colores que estás viendo. Simplemente hay un grupo de árboles, déjate llevar. ¿Qué son más lejanos? Eh, más quebrados, más claros y con una tendencia más azulada. ¿Qué son más cercanos? Pues eh, colores así más verdosos ya, con un poco más de luz. Ok, una, una pared blanca encalada. Pues chico, piensa, ¿cuál es el color que tenemos en el sol que está dominando? ¿Un amarillo, un naranja, un azul? Pues venga, utiliza el blanco, pero con ese amarillo, con ese naranja o con ese azul. Es decir, al aire libre tenemos que pintar o hay que pintar más observando lo que nos está saliendo que lo que estamos viendo. De hecho, el iniciar la obra reflejando ya desde un principio o fijando desde un principio dónde están las luces y dónde están las sombras, pues si vamos a estar pendientes durante la jornada de trabajo de lo que estamos viendo, nos vamos a volver locos y no, no nos va a salir nada coherente. Ahora bien, si nosotros la hemos fijado, independientemente de que ahora me cambie todo lo que sea, yo voy a estar pintando y con la gama armónica que estoy utilizando, voy a estar pendiente, más pendiente de lo que me está saliendo que de lo que tengo que reflejar. Porque lo que tengo que reflejar ya me ha cambiado desde que empecé hasta ahora y mucho más cuando vaya a terminar la obra. Así que esa es otra de las claves que tiene el pintar. Al aire libre. Lo que sí os animo es que, a, que salgáis a la calle a pintar, de verdad, lo vais a agradecer. Yo me resistía. Al final, no puedo decir otra cosa que me encanta pintar al aire libre, pero me costó su trabajo, mucho. Pero yo sé que con consejos como los que te estoy dando, a lo mejor te pueden ayudar, por lo menos, para lanzarte, para iniciarte en ello. Bien chicos, habéis visto que ha habido fallos también. Pues claro, la gente que tenemos aquí, los compañeros que han venido a ver aquí el directo, pues querían oír el vídeo también. Hemos estado haciendo ahí pruebas con el sonido y, de, y se ha colado también nuestra voz. Bien, estas son las cosas que tiene el directo. Bien chicos, habéis oído las cositas que tienen, las peculiaridades que tiene esto de la pintura al aire libre. Pues eh, si os aseguro una cosa que engancha, que cuando has probado pintar al aire libre ya no quieres pintar en el estudio, o por lo menos disfrutas mucho más pintando al aire libre que en el estudio. Al principio te desborda, al principio te resulta horroroso y dices no vuelvo más. Yo de hecho, mira, os voy a contar una anécdota. Me acuerdo la primera vez y fue con motivo de un concurso de pintura que organizaron. Y digo, me voy a apuntar. Y era la primera vez que salía al aire libre. Menos más que no me conocía nadie. Yo iba totalmente de incógnito. Y mira, me coloqué al lado de uno y digo, a este le doy yo sopa con onda. A este le vamos, vaya, me pongo aquí, se va a quedar el tío cuando me vea pintar. ¡Qué horror! ¡Qué horror! No conseguía ver nada, no me salía nada. Tanto es así, y yo viéndolo ahí, y, y yo le decía, uy, me, me iba a salir una palabra mala, yo decía, jugo con el tío, jugo con el tío, el cuadrito tan bonito que le está saliendo. Y a mí, lo que, que no me sale nada, y a mí que no me sale nada, cogí lo, todo el lo, lo material, cerré mi maleta y me fui, pero vamos, tal y como vine, me fui sin pintar nada. Es horroroso. Al principio, las primeras veces que vas, te resulta tremendamente difícil. Pero es difícil por esas razones que te he dado. No sabes cómo empezar. Parece como si no hubieras pintado nunca. Pero una vez que le coges la idiosincrasia del tema, cuando una vez que dice contra, si es que no lo tengo que pintar tal y como lo veo, si es que esto no es como pintar una fotografía, esto es... Fijarme en algo en concreto, interpretarlo, no pintarlo tal cual lo veo, porque me va a resultar imposible, sino es interpretarlo y hacerlo a mi, a mi modo, como me salga, con mis colores, con los que yo me identifico. Y nada más y divertirte, hasta que no lo piensas de esa forma. Lo pasas mal os lo aseguro, lo pasa más y más todavía si se acerca a alguien detrás y se te pone por detrás mirándote, wow, ya, ya te tiemblan las carnes, ya estás pensando hoy oh, qué va a pensar, hoy oh, y qué no me está saliendo y qué va a pensar, pues sabéis lo que tenéis que pensar en ese momento. Si me dice algo le digo no tienes ni idea de pintura. ¿Y os quedáis tan Pancho? Usted que no entiende de pintura, ¿eh? Y seguro que él lo pensará, que coste que yo no entiendo de pintura, a mí no me gusta lo que está haciendo este hombre, pero yo es que no entiendo de pintura. Y se irá creyendo que no entiende de pintura. O sea que no os preocupéis si eso os aturde, ¿no? Yo sé de alumnos míos que no se han atrevido a salir cuando le he propuesto «oye, vámonos a la calle a pintar» y no han querido salir a la calle a pintar por ese miedo escénico, ¿no? Ay, ay, ¡Ay, no, no, que a mí me da vergüenza! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, a ver que me vean a mí pintando en la calle! ¿Quieres haya, ¡Ay, quieres callar! No, todo lo contrario. Es lo mismo que el actor, ¿no? Imaginar el actor que tiene ese miedo escénico a salir en la escena a representar. Pues chicos, dedícate a otra cosa, no te dediques a ser actor. Pues si pintas, si pintas es para que la gente vea lo que pintas. Que la gente lo que está viendo es cómo pintas. ¿Y qué más da? Pues eh, ya tiene otra excusa más. Es que no está terminado, oiga. ¿Verdad? Se lo digo a Cristian que está aquí conmigo. ¿Verdad, Cristian? Sí. <laughs> no, no está terminado, oiga. Bueno, chicos, ya en serio. Lo que he dicho en, se en serio, ¿eh? Ya en serio, que... Que yo de verdad que, que os animo a que lo, lo intentéis, por lo menos. Que si le cogéis el truquillo, vaya a disfrutar muchísimo más que en el estudio, que en vuestra casa. Que vaya a pintar con una luminosidad, con una luz muy especial y que hace la pintura más especial todavía. La hace, las hace mucho más natural. ¿vale? Donde vaya a poder. Eh, ...diríamos disfrutar del color auténtico... ...siempre en la casa, siempre no sé por qué se desvirtúa el color... ...luego cuando ves, no sé si os ha pasado muchas veces... ...que habéis pintado por ejemplo por la noche ¿no?... ...con luz artificial y luego habéis visto el cuadro a la mañana siguiente... ...y decís ¡ay madre mía! y esto yo no, no es como lo vi yo anoche ¿no?... ...pues eso en la pintura natural... ...cuando lo veis un día, lo veis otro día, lo veis y siempre lo veréis igual ¿no?... Sea por la mañana, sea por la tarde, sea por la noche. Yo os animo y si tenéis dudillas para pintar, qué duda os surge, pues para eso tenemos, como siempre, a Berta. Berta, buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Un cordial saludo. No como se... se... que no se me oye. No se te oye. Pues no sé por qué. Está todo, aquí en teoría está todo bien, correcto. Hola. ¿Se oye ahora? Se me oye el directo, se me escucha. Yo el no me pinarío, no le tengo. Sí, aquí dice el... Sergio Chipa que sí se oye. Se oye ah, vale. Antonia ja Ahora Jaén sí. también. Ahora te, Ahora te tengo, sí. bueno, pues bien. Eh, eh... bien. No, no hay preguntas relacionadas con el tema de hoy, la pintura al aire libre. Hay alguien que pregunta si hace directos en Twitch. No, ni en Twitch ni en Facebook. Ni en ninguna otra plataforma. Aquí me han cogido en exclusiva aquí en YouTube. Que es mentira. No, es que si, si lleva plataformas distintas plataformas es imposible atenderlas todas. Eso lo tengo comprobado yo. En principio estuve en Facebook y después empecé con esto del canal de YouTube y me desbordó. Me desbordó porque si ya Facebook ya te requería tu tiempo para atenderlo, porque para estar en una plataforma es para atenderla, evidentemente, ¿no? si no, no tiene sentido. Y luego, ya entre los mensajes de uno y los mensajes de otro, es que te pasa el día entero contestando mensajes, ¿no? y no va a abrir una plataforma para no contestarlos, ¿no? no, hay que atenderla. Y no, solamente tengo esta plataforma de YouTube y nada más, y mi correo electrónico y mi página web, nada más. ¿No hay preguntas? Eh, sí, Jorge pregunta si con acrílico al aire libre. Sí, perfecto. Además, es una, es una técnica que se presta mucho para el aire, el aire libre, ¿vale? Porque pintamos, diríamos, con un tiempo limitado. Si, si podemos, eh, con óleo cuesta más trabajo, pintamos más en fresco y tenemos que dominar más la técnica de a la prima. Con, con acrílicos, pues mira, facilita un poquito más la cosa, pero tienes que tener gran destreza con el acrílico, ¿vale? Saberlo dominar también un poco. Pero que se presta un poquito más el acrílico para pintar al aire libre que al óleo, sí que es verdad. Para pintar un cuadrito así en una sola sesión, sí que es mejor, es preferible incluso, ¿vale? No digo, no defiendo que sea mejor pintar con acrílico al aire libre que con óleo. No, no digo eso, sino que es una técnica que se adapta bastante bien para pintar al aire libre. ¿Más cositas? Sí, Oscar Leiva pregunta: ¿Qué caballete sí. usa para el aire libre? Sí, el, el caballete de campaña, uno que tengo, que es de la casa Reig, que lo fabrican en Albacete, eh, de fabricación aquí nacional español. Es muy bueno, pesa un poquito, es pesado, pero es muy estable. ...y me gusta más que otros que he probado de aluminio... ...que no tienen peso, no tienen consistencia... ...y como haga un poquito de viento... ...pues eh, ya te ha fastidiado la jornada... ...el caballete de campaña tiene que tener también su, su estabilidad... ...yo he visto alumnos que han venido con caballetes... ...demasiado indebles de esos de aluminio... ...que no pesan nada, son muy cómodos de llevar... ...de transportar, pero luego su funcionalidad... ...pues eh, deja mucho que desear... ...porque con un poquito de aire... El pensar que el lienzo, el soporte, hace como un poquito de vela y como dé el viento de cara al lienzo o de espalda al lienzo, y como no tengas un buen soporte o un buen peso en el caballete, pues eh, va a estar recogiendo, va a pintar con tierras, pero con tierras naturales del suelo, ¿vale? No con pigmentos... Venga, más cosas. La red de Ureña, Ureña perdón, pregunta: ¿Cómo empezamos a pintar al aire libre en acuarela, si hacemos una aparte? No, se pinta exactamente igual que si pintara en estudio. ¿no? De hecho, yo creo que la acuarela es de las técnicas pictóricas que mejor se adaptan para pintar al aire libre. Porque se pinta rápido, en una hora te has terminado una acuarela, incluso en una. En una mañana te puedes pintar un par de acuarelas o tres acuarelas o cuatro acuarelas incluso. Una acuarela te la puedes terminar en una hora si tienes eh, cierta experiencia ya pintando acuarelas. ¿no? La mayoría de los concursos rápidos de pintura se, se apuntan, se suele inscribir acuarelistas. ¿no? Es una técnica muy, muy, muy apropiada con, para la acuarela. Pero la técnica no cambia en absoluto. En absoluto, de pintar al aire libre o pintar en el estudio. En absoluto, no cambian para nada. Más cositas. Sí, Diego Giarra pregunta si para acuarelas influye pintar al sol. Si debemos mojar más el papel. Sí, hay que tener en cuenta que eso influye a la hora del secado. Igual que si hace viento y si hace, por ejemplo, más calor, también se va a secar más antes, se va a secar el, el papel los tiempos se acortan no los tiempos de secado del papel se acortan eso siempre influye ¿no? y hay que estar más pendiente ¿no? en casa o en invierno pues se tarda o con un grado de humedad en el ambiente tarda más en secarse y nos da un poquito más de respiro la acuarela no para trabajarla pero en un ambiente soleado en un ambiente seco en un ambiente caluroso pues siempre el papel se va a secar muy rápido, con lo cual nos exige trabajar también con mayor rapidez, ¿no? Más cositas. Mm, arte, viajes y música, pregunta, ¿cómo se pinta mejor al aire, aire libre? ¿Con óleo, acuarela o con acrílico? Hombre, a ver, eso depende de, de los gustos, ¿no? Porque... Si eso se lo pregunta a una persona que domine las tres técnicas, pues te podrá decir, pues mira, yo prefiero esta, ¿no? Pero normalmente no suele haber muchos pintores que dominen las tres técnicas. Entonces siempre te van a decir, mira, yo es que pinto nada más que con óleo, o yo pinto solo con acuarela, o yo pinto solo con acrílico. Yo que pinto con las tres, porque doy clase con las tres técnicas, yo te diría que incluso... Yo me decanto más por el óleo o por la acuarela. Yo con el acrílico es que es una historia de amor y de desamor. De encuentro y de desencuentros con el acrílico. Yo el acrílico lo veo más para otra, otras temáticas. No para, no para otras técnicas, sino para otras temáticas. Por ejemplo, arte más eh, informal más eh, expresionista, más eh, que te digo yo? Sí, más informal, es decir, menos realista, menos, más informista de, de, de formalismo, de formas que requieran menos dibujo, más jugando con el color para esas técnicas, para ese tipo de temática sí que me gusta más el, el acrílico. Para lo demás prefiero el óleo o la acuarela y para pintar al aire libre yo casi 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 yo casi casi me decantaría por la acuarela, fíjate lo que te digo. Pero evidentemente la reina de las reinas de todas las técnicas pictóricas es el óleo y a mí siempre pues yo es que soy más de óleo que de otra cosa, ¿no? Pero la, la acuarela la acuarela es que engancha, es eso es otra historia. Es como en deporte, como el golf. Es un deporte tan difícil que, que eso, que, que, que es. te llega a, a, a ser adicto a él, ¿no? Porque para una vez que lo haces bien, 100 lo haces mal. Pero la vez que lo haces bien, es tan reconfortante que te merece la pena hacerlo 100 veces mal. Pues lo mismo pasa con la corela, para una vez que te sale bien y 100 te salen mal, pero como te salga una bien, te compensan las 100 mal que te han salido mal. ¿no? En cambio, con el óleo es, hay más estabilidad, es más fácil tener, mantener una regularidad de un resultado más cierto, más estable, ¿no? porque te permite mayor corrección y modificar y controlar tú más la situación, ¿no? En la acuarela no, en la acuarela no controlas tú todo. Ahí tiene ese compañero de viaje que es el agua que tiene que intervenir, que tiene que pintar y que necesita él intervenir para que la acuarela sea realmente una acuarela. Y ahí tú te tienes que saber mantener al margen y decir, aquí pintas tú, aquí pinto yo, aquí intervienes tú, aquí intervengo yo y no puedes controlarlo tú en todo momento, porque si no, deja de ser una acuarela. Se convierte en un watch se convierte en algo, pero en todo, en cualquier cosa menos una acuarela. ¿Vale? Por eso engancha la acuarela. Más cositas. Sí. Eh, Juan Vicente Navarro pregunta, ¿qué hora es buena para pintar al aire libre por la tarde? Lo, el hándicap de por la tarde es que a la mejor hora que tienes ya es cuando ya es a última hora de la tarde. Es igual, Le pasa igual al fotógrafo, ¿no? Le pasa igual que a los pintores. Lo que pasa es que el fotógrafo puede aprovechar mejor el tiempo, porque en poco tiempo puede hacer mucha fotografía. Nosotros la mejor hora sería al, al empezar el atardecer, es decir, sobre ahora en verano que se oculta el sol sobre las nueve y media, sobre esa hora, pues ponernos a pintar a partir de las siete de la tarde sería una buena hora para empezar buenas luces y sombras pero claro es que tenemos dos horas y media nada más para pintar si se trata de tomar un apunte de coger hacer una grisalla y luego volver el mismo día a la misma hora y encontrarte con las mismas condiciones climatológicas pues todavía o hacer un apunte tomar la fotografía y después terminar el trabajo en casa pues buena hora Vale, para poderlo hacer... pero terminarlo. No, es preferible acudir por la mañana temprano. Y ya sí, por la mañana temprano tiene prácticamente los mismos efectos tan bonitos eh, de luces y sombra. Y si sí, en cambio, pues puedes, tienes, pues hasta la hora de comer... para realizarte la obrita completa, ya independientemente de que el, el sol se mueva. Porque ya has captado, tú el momento que llegaste con ese claro oscuro o con esa grisalla, ya has captado lo que querías hacer y ya independientemente. Cómo... Pero mantienes la luz para poder seguir pintando. Ya luego se te echa la noche y ya no puedes pintar. Ya es que no tienes luz para pintar, ¿vale? Más cositas. Antonio Rodríguez pregunta: ¿Qué tenemos que llevar a Cádiz para pintar al aire libre? Tamaño del lienzo, tabla. Paleta de colores, etcétera. Sí, sí. Supongo que habéis recibido todos los que habéis escrito. ¿Cómo se llama Antonio? Rodríguez Piñero. Antonio Rodríguez. Creo, Antonio, que te hemos contestado yo esta tarde, creo que te he contestado en un correo, ¿vale? Eh, bueno, en el correo tienes toda la información, no esta información que ya te digo que te la mandaremos, ¿vale? Pero ya te cuento lo que ha pasado en tu caso, en concreto. Pero que a todos los que habéis escrito, todos los que se han inscrito, le hemos mandado la oportuna información de todo el material que hay que llevar y todo el curso, ¿vale? Más cositas. Sí, Cristina Pérez pregunta si se puede terminar la pintura en el estudio o si afectaría a la luz del cuadro. No. Eh, Fermín García Sevilla, que es el maestro de los maestros de la pintura al aire libre, para mi gusto, pues eh, él cuando trabaja en formatos grandes, él toma unos apuntes previos en, en el, del natural y después los termina los trabajos, los termina en grandes formatos, los termina en el estudio. Él capta la idea en el campo, al aire libre. Pero luego, con esa idea, no necesita estar eh, luego al aire libre para terminar. Son formatos, estamos hablando de formatos grandes, ¿vale? de tamaños medianos, que, no que no es cuestión de ir, repetir el mismo y colocarse el mismo día, porque ya os digo, es que en las circunstancias, todos los días no nos vamos a encontrar en la misma climatología. Es muy raro, ¿no? Encontrarte en la misma climatología a la misma hora en mi, y varios días seguidos, ¿no? Con lo cual, leer lo que suele hacer es esa, esa grisalla inicial, toma una apunta, hace una aproximación al color y luego suele terminar el trabajo en el estudio. Pero que ya os digo, esos son los truquillos que yo os hablaba, que no son trucos de magia, sino que son esos truquillos que los profesionales tienen ya, que son de que ellos ya trabajan con unos colores que saben que les funcionan. Ellos ya tienen. Diríamos el dominio sobre una, una paleta, una gama cromática que sabe para conseguir determinado ambiente, determinada hora, determinada atmósfera, y lo saben ya conseguir sin necesidad de tener que estar en el lugar determinado. Ellos, como aquel que dice, el salir al campo o salir al exterior, al aire libre, a tomar ese apunte le sirve de inspiración. Es como si sales eh, con tu cámara fotográfica al campo y tomas la fotografía y luego te la llevas al estudio y sacas el cuadro de la fotografía que has tomado, no que has buscado por internet. Pues esto es exactamente igual, solo que sales al campo con tu lienzo, con tu tablita o con tu blog de notas, ¿vale? Con tu blog de apuntes, que muchos lo hacen en acuarela, toman los apuntes en acuarela incluso, rápido, un apunte rápido. O incluso lo he visto sacar allí con, su, eh, con sus tintas, ¿vale? Con tintas. Cogen, hacen su dibujo primero con grafito, después lo repasan a tinta, después le dan una leve aproximación de color con acuarela y se lo llevan al estudio. Es decir, es como hacer la fotografía, hacer, coger, captar ese momento y ellos ya saben luego resolver el tema en el, en el estudio, sin ningún problema les da igual, pintarlo es lo mismo, es lo que hemos dicho antes, tú te sitúas y ya no tienes que estar fijándote en lo que tienes delante, tienes que fijarte en lo que te está saliendo y no en lo que te tiene que salir, es lo que yo hablaba antes en el vídeo y lo que yo le explicaba esta mañana a los alumnos, oye, que no se trata de copiar lo que tiene que si se apaga la luz que ya no sabes qué pintar, que no, que aunque apaguen la luz... Que tú ya sabes lo que va a pintar, lo que tienes que pintar y cómo lo tienes que pintar. De eso se trata. Y de eso es una de las grandes virtudes que tiene pintar al aire libre. Que nos hace absolutamente creativos. Porque ahí no hay forma de copiar. Y si tratas de copiar, no te va a salir prácticamente nada. El acuarelista se inspira de la naturaleza, se inspira del exterior, se inspira de un motivo determinado al aire libre, pero luego desarrolla la obra y se le imagina y ve el resultado ya hecho en su antes de empezar a hacerla. Esa es la cuestión diríamos, por eso engancha pintar al, al aire libre, porque es cuando nos damos cuenta de que de, estamos desarrollando nuestra creatividad, nos estamos desarrollando como pintores, como artistas, no como pintores. ¿O acordáis ese dicho que yo digo, siempre el pintor pinta copiando y el artista pinta creando? Pues eso es. Al aire libre es cuando te das cuenta que tienes la posibilidad de formarte como creador y empiezas a despertar tu creatividad. Por eso engancha. Y te das cuenta que lo único que hace en el estudio, en tu casa, es copiar. Y tratas de copiar. Y encima lo haces mal y, y te empiezan a venir los bajones, y te empiezan a venir los desánimos, y que no me sale, y los miedos, y la... Ahí no, al aire libre es, es ver. ¡Oh! ¡Qué bonito! Te quedas con la idea. La plasma, un dibujo previo. A ver, ¿qué ambiente tengo aquí? Mira, una entrada de luz, como yo le decía esta mañana en el ejercicio que, hemos, que les he hecho esta mañana, ¿no? Mira, entre las dos rocas que hay. Esa que habéis visto en la portada, en la miniatura, en que daba anuncio aquí al, al directo, ¿no? Entre las dos rocas, mira. ...la luz entrando entre las dos, los reflejos de una de las rocas en el agua... ...me quedo con la idea, mira, verdes en el agua, qué bonito... ...vale, la roca, violáceo, aquí, esta roca primero que tengo aquí... ...colores, colores más cálidos, que se, me dan aproximación aquí... ...mira, uno y otro, perfecto, y la luz en medio... ...ya tengo la idea... ...ya está, cojo, hago mi, mi grisalla... Pum, ...pum, pum, 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 fijo luces, fijo sombras colores, mmm, eh, diríamos, colores fríos, colores cálidos, y ya está. Y estaba nublado, y le dije a ellos, me voy a imaginar que hay luz, que hay sol. Digo, porque dentro de un par de horas va a salir el sol, efectivamente, al par de horas empezó a salir el sol, digo, cuando veáis con el sol esto va a cambiar absolutamente. Así que yo me lo voy a imaginar como si hubiese sol ya. Y así fue. Pero yo estaba pintando independientemente de que hubiera sol o que no hubiera sol. Yo ya tenía mi, mi rollo aquí metido en la cabeza. Pero eso no va a salir la primera vez que vayáis. Me decía una de las de la alumnas que han ido esta mañana, es que yo cómo me voy a imaginar el cielo como tú te lo has imaginado. Yo no, a mí no se me hubiera ocurrido pensar que allí en la parte baja pegando a la línea del horizonte iba a poner blanco con un poquito de vermellón y con un poquito de cerúleo mezclado con un poquito de cerúleo si yo lo que estoy viendo son unas nubes grises allí al fondo pegando a la línea del horizonte digo claro efectivamente por eso está aquí en el curso para aprender como yo tuve que aprender también a imaginarme las cosas, pero yo también las tuve que aprender, a mí también me las enseñaron. A en vez de ver aquello tal y como lo estoy viendo, a imaginarme que hay otro cielo, yo ahora sé cómo construir un cielo sin necesidad de verlo. Eso no es porque yo naciera así, nací artista. Y Dios me dio... La sabiduría de ver el cielo así sin verlo, eh, blanco con vermellón y un poquito de cerúleo. No, yo aprendí que el cielo es como una bóveda que empieza con colores más eh, claros y más cálidos pegando a la línea del horizonte, después se va hacia unos verdosos, hacia unos azules verdosos, cerúleo. Después pasa algún cobalto y después termina en la parte superior con un azul ultramar. Eso lo aprendí y no necesito verlo. ¿Tú cómo lo vas a ver? Por eso está aquí en el curso, para aprenderlo yo te lo estoy enseñando. Ah, vale, vale, vale. Como le decía eh, una alumna Fermín García Sevilla, ay maestro, es que a mí no me sale como a usted. Chica, para eso está aquí en el curso. Si te saliera como a mí, pues no necesitaría venir aquí al curso. Así que chicos, ya os digo, pintar al aire libre nos despierta la creatividad, ¿vale? Pero todas estas cosas son cosas que hay que aprender, ¿vale? Que no se nace sabiendo, que nadie ha nacido sabiendo, ¿vale? Metéroslo aquí, ¿vale? Que todo cuesta, todo tiene su proceso de aprendizaje de estas cosas vale que eso de llegar y ya y tú imaginarte aquello no es porque yo haya nacido con una especial capacidad de imaginación, porque a mí esto me lo dicen hace unos años atrás y me ponen plantan allí y digo o lo pinto igual que lo estoy viendo o no soy incapaz, o soy incapaz de pintar algo distinto. no tengo la más mínima imaginación para cambiar lo que estoy viendo. pero, chicos si tú quieres, dices, pues voy a aprender a pintar al aire libre. Y entonces empieza a escuchar a uno, a escuchar a otro, aprender de este maestro, te apunta a este curso de este otro maestro, y vas aprendiendo de uno y de otro y de otro, y al final sabes qué, que tienes la misma capacidad que tengo yo, que tiene este y que tiene aquel, para ver las cosas sin necesidad de tenerlas enfrente. Y te das cuenta... Que tienes tanta imaginación como la puedo tener yo, como la puede tener este o como la puede tener aquel. Que es una bobada pensar, y perdonad la expresión, es una absoluta bobada pensar que el artista nace. Ojo, eh, sí, ya me estoy metiendo en camisas de once varas, ya me estoy metiendo en complicaciones es que el nombre de artista incluye muchas cosas. Bueno, quiero decir que el artista ya formado no se nace. ¿Vale? Así creo que me explico mejor. ¿Vale? Bien, porque con sentimiento de artista y con condiciones de artista podemos nacer, pero luego hay que desarrollarla. Pero con las condiciones ya, con el desarrollo ya de un artista con experiencia, no se nace, se tiene que formar. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Pues eso es lo que tenéis que tener presente. Más cositas, ¿verdad? Sí, Andrea pregunta, que dice que, que escribe que quiero comprar un caballete maletín, tanto sí. para pintar al aire libre como dentro. Si esto es recomendable. Sí, es recomendable. Yo, yo tengo uno, usé uno. A mí, yo es que es cuestión de gusto, si te... Por un lado te diría que sí, porque lo llevas todo. Es eh, un todo en uno. Lleva el material, lo puedes llevar prácticamente todo en la misma maleta, ¿no? Llevas caballetes, llevas todo y puedes llevar la paleta, puedes llevar los, los, los tubos de pintura, los pinceles, lo puedes llevar todo, prácticamente todo. Si, si te buscas también hasta la aguarral lo puedes llevar, incluso, ¿no? Si el maletín es grande. A mí lo que no me gustó del, del caballete es su, que es que un latazo tener para montarlo y desmontarlo. El sistema que tiene de, de las palometas no me gusta y es muy incómodo. Lo tienes que apoyar y, y yo qué sé. En, a mí personalmente no, prefiero una mochila. Sabéis llevar mi caballete en mano y en la mochila llevo todo, el algarín, llevo todo el material, lo llevo en una mochila, colgado a la espalda, para mí me es más cómodo. No lo sé, pero es cuestión de gusto, esto es una cosa muy personal, ¿vale? Es como si dices, me gustan los zapatos con tacones. Y digo, pues a mí es que me, al final me salen callos aquí en la punta de los pies, pero como gustarme me gustan, pero a mí es que me van mal por los callos que tengo. Es cuestión de gusto, ¿vale? Más cositas. Sí, Anderson Peña pregunta cómo se puede corregir la percepción del color cuando la luz natural cambia. ¿Cómo se puede, perdón? Corregir la percepción del color. Cuando... Corregir la percepción del color, sí, sí. Cuando la luz natural cambia. ¿Cómo se puede corregir la percepción del color cuando la luz del color natural cambia? La luz natural cambia. Corregir la percepción del color cuando la luz natural cambia. Espérate, que esto, esto hay que estudiarlo antes. Uf. Sí, como consecuencia de... Como consecuencia de que cambie la luz natural, corregir. Es que yo creo que no hay que corregirla. Yo creo que te tienes que mantener desde un principio y sabiendo lo que tú quieres conseguir desde un principio debe de mantener aunque cambie la luz. De eso se trata, eso es uno de los principios básicos en la pintura natural. Tú sabes que la luz natural te va a cambiar. En el caso de esta mañana, a primera hora teníamos, estaba nublado, a última hora ya estaba mmm, con sol, cambió la luz natural, cambió totalmente. Pero yo me mantuve desde el principio en una luz que yo me imaginé. Por lo tanto, no me afectaba para nada que saliera el sol o que, no, o que siguiera nublado. O sea, si tú estás con una idea predefinida desde el principio, desde que empiezas a pintar, no te tiene por qué afectar, no tienes por qué corregir nada. Se que ¿Vale? Se refiere a que va cambiando la luz. ¿Por eso? La luz natural. Sí, sí, si va cambiando la luz natural no te tiene por qué afectar. Si ya tienes preconcebido qué es lo que quieres conseguir, ¿vale? Bueno, la última y nos vamos. Sí, Mirta Díez pregunta si al pintar al aire libre conviene concentrarse en algo cercano o más lejano a nuestros ojos. Mira, eso es lo que se llama elegir el motivo. Y esa es una de las claves y de los secretos de la pintura al aire libre. Aquí hay que ser muy, como yo siempre digo, muy honestos con uno mismo. Y muy inteligente. Yo lo primero que te diría, chico, no te compliques la vida. La primera intención que va a tener es quererlo pintar en lo que tus 180 grados, si no te mueves, tus 170 grados, que, que, que diríamos tu campo de visión, moviendo solo los ojos, es capaz de abarcar, lo va a querer pintar todo. Ese va a ser el instinto natural de tu cerebro, lo tienes que pintar todo. Eso es imposible. La segunda intención va a decir, no, eso es mucho, espérate a ver, ¿qué es lo que más me gusta? Y no vas a saber qué, qué elegir. Si elijo aquello, dice, uff, uh. si elijo aquello, uff, uh. si elijo, pero ya va a elegir zonas, pero grandes ya trozo en grande, ya lo va a dividir. Los 170 grados lo va a dividir si no mueve la cabeza, claro, estamos hablando, ¿no? Lo va a dividir en zonas de 40 grados, 40 grados, 40 grados. Y te va a seguir pareciendo grande. Porque esta te gusta de esta parte, te gusta esto, de esta parte otra te gusta esto y de esta parte te gusta otro. Sigue siendo demasiado amplio. Para empezar, yo te diría Chico, no mira a lo lejos. Mira algo que tenga cerca de ti, un árbol que tenga cerca, algo que tenga luces y sombra y que esté cercano a ti. Pero no solamente eso, sino piensa, eso lo sé resolver. A ver, cómo lo pintaría. Pues primero lo haría de esta forma, lo haría esto con estos colores, con estos colores. Yo creo que me saldría bien. A ver, y tiene, quedaría bonito, a ver, quedaría bonito solamente eso. ¿Lo sabría resolver? Sí, pues adelante. Si dices, por ejemplo, como estábamos esta mañana en una playa, ¿no? Que tiene una playa con barcas allí, varadas y tal, ¿no? Decía, coño, hoy, perdón, por la expresión, o sea, pues tengo allí un, una barquita, pues me fijo en aquella barca y pinto aquella barca nada más. Que me gusta aquella que está así vieja, tal, pues pinto aquella barca. Ahora, ¿sé resolver esa barca? ¿La pintaría bien? Que no es cuestión solamente de decir, voy a simplificar el tema, voy a elegir solamente una barquita, ¿vale? Pero ahora piensa, ¿la sé pintar bien? ¿la sé dibujar bien? Sí, adelante. No, porque, uy, es que otras veces he pintado una barca y me salen horribles. Pues no, elige otra cosa. Si hace falta, elige una piedra, pinta una piedra. La cuestión es ser honesto contigo mismo, pintar aquello que tú en conciencia y sabiendo de tus limitaciones pictóricas o de tus virtudes pictóricas eres capaz de realizar. La cuestión es realizar siempre con garantía de éxito, no a ver lo que sale. No, a la aventura no. Eso de, bueno, voy a ver lo que sale. No. Eso es malo para aprender a pintar. Es, eso lo sé pintar. Pues voy a por ello. Me salga peor o peor, pero yo creo que lo sé pintar. Adelante. Siempre tienes que ir buscando. Algo que al final te dé una satisfacción. Porque entre otras cosas, lo va a pintar con seguridad, porque sabes que lo sabes pintar. En segundo lugar, si lo termina y te sale bien, te va a llevar una satisfacción. Y encima lo va a pintar porque sabes que te gusta y lo sabes pintar, encima lo va a pintar disfrutando. Si te pones a pintar algo, a ver lo que sale. Si no te empieza a salir, ya estás sufriendo. Ya está, ay, que no me sale. Ay, hoy lo estoy tropeando. Hoy, ya lo estás disfrutando. Ya no te va a salir. Es así de simple. Así que, chicos, si salís, si os decidís a salir fuera a pintar al aire libre, no tenéis que pintarlo todo, no tenéis que hacer el paisaje. Voy a pintar al aire libre, ya tengo que pintar un paisaje. ¿Por qué? Se trata de pintar al aire libre, es decir, fuera del estudio. Puedes pintar, coloca una botella allí encima de una piedra, pinta esa botella encima de la piedra. Coge un par de manzanas, colócalos en el suelo, pinta el par de manzanas en el suelo. Estás pintando al aire libre. No tienes que pintar forzosamente ese paisaje con todos los árboles que hay, con todas las cosas que hay. No. Se trata de pintar con la luz natural y disfrutar de ese momento, de esa, de esa diríamos, de esa, de esa explosión de información de color que nos llega a nuestro cerebro, a nuestro sentido. De eso se trata. Y se trata de, de ir incentivando poco a poco, e ir puliendo nuestra parte creativa, de eso se trata, de no copiar una, una cosa estática, que la tenemos hoy, mañana, pasado, mañana y dentro de dos meses, igual. Y que la podemos calcar y que la podemos eh, hacer en cuadrícula. No, en el otro te ve obligado a dibujarla a dibujarla, a practicar el dibujo. Te veo obligado a, a practicar el color, al reconocimiento del color. Te veo obligado a buscar una ambientación. Te ves obligado a tantas cosas que en, en el estudio prescindes de ellas, que vas despertando cada vez más tu desarrollo artístico, tu desarrollo creativo. Por eso no me cansaré nunca te recomendaros que salgáis fuera y pintéis al aire libre. Aunque al principio, ya os digo, os cueste dificilísimo. Y al principio os vayáis a casa, como aquel que dice, con el rabo entre las piernas diciendo, madre mía, qué horror, qué palma me ha salido. Insistir, insistir, no os deis por vencido. Veréis cómo luego lo vais consiguiendo, poquito a poco. ¿Vale? ¿Me lo prometéis? Pues venga. Chicos, como siempre, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por este ratito que echáis conmigo y que compartís con nosotros. Y, y un día más. Mañana a las 9 de la mañana estoy con los compañeros pintando de nuevo al aire libre y así estaremos hasta el domingo. Así que yo voy a disfrutar con ellos. Mañana ya pintan ellos. Mañana ya empiezan las, las carnes a temblar. ¿eh? Y el profesor detrás echándole el humillo aquí en el cogote y ya ellos con todos los nervios. Uy, uy, que me está observando. Bien, es broma. ¿Vale? Mañana lo que estoy yo es para apoyarle y al contrario, quitarle todos los miedos y ánimo y para adelante. Sale salga lo que le salga, que seguro que lleva arte. Lo que pasa es que ninguno lo ha probado todavía, según me han, me han comentado. Incluso Cristian que está aquí conmigo me ha dicho que es la primera vez que voy a coger óleo en mi vida. Hasta ahora lo he hecho con lápiz de colores y digo, bueno, venga, venga, mejor, mejor ocasión que esta, ninguna. Bueno, chicos, como siempre os digo, que un abracico para vosotros, un besito para vosotras, y no digo para vosotros, ¿vale? Para ellas. Nos vemos el próximo jueves en el próximo directo. No sé de qué hablaremos, pero seguro que será algo interesante, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias como siempre. Venga, chao.